de los grandes monumentos franquistas. Esta es la política de Barcelona en la denominada década de la memoria histórica. La política es la de la eliminación de monumentos y la de poca construcción de homenajes. En este sentido, explicitar y explicar que la construcción en el territorio, estas piezas de homenaje y de construcción simbólica de la democracia se diseminan en relación a la política urbana de construcción del espacio público, no centralizado en el centro de la ciudad, sino en toda la trama urbana de Barcelona. En cambio, la recuperación de monumentos se sitúa en aquellos sitios específicos donde los monumentos existían y, asimismo, los monumentos eliminados están, claro está, en los lugares donde esos monumentos estaban. En un lugar terrorífico como fue el castillo de Montjuïc, en la montaña de Montjuïc, o en toda la zona del distrito de las Corts, fue una zona construida muy en los años 60 y donde se situó la tecnocracia vinculada al régimen. El franquismo construye ahí sus grandes monumentos. Resaltar entonces de esta política de recuperación de la memoria en los años 77, en la primera transición, resaltar que con un alcalde de la transición del año 77, previo a las elecciones, a las primeras elecciones municipales, ya hay la recuperación de tres piezas muy identificadas simbólicamente y políticamente. Por ejemplo, esta de Francesc Layret, un abogado laboralista asesinado por el Sindicato Libre a órdenes de la patronal en los años 20, y a quien se hace un monumento en el año 36. En el año 36, efectivamente. En el año 39, estos y otros monumentos son eliminados de la vía pública. Bien, pues curiosamente esta es la primera política, recuperar estas obras, significar que hay un cambio. Y luego se van recuperando poco a poco estas inscripciones situadas en placas. La última la tenemos este mismo hace dos años, 2013, se recupera la última pieza. Y con esto cerramos el ciclo de recuperaciones. Un poco hemos hecho limpio. Hemos hecho limpio en 30 años de la recuperación de las piezas que estaban en los almacenes municipales durante el franquismo, porque el franquismo decidió eliminarlas de la vía pública. Pues bien, en estos 30 años hemos un poco reconstruido esta historia segmentada. Vamos a abordar un poco estos espacios que hemos denominado como homenajes de la democracia, y aquí empezaremos por un éxito. Es el espacio de memoria por antonomasia de Barcelona. Es el Fossar de la Pedrera, alguno de vosotros lo conoceréis, es la fosa común vinculada al cementerio de Montjuïc. Allí hay enterradas unas 1.700 y pico personas, muchas de ellas, la gran mayoría, fusiladas durante el franquismo, entre 1939 y 1952. Este lugar es recuperado, es resignificado, es simbolizado y es explicado. Además, como una forma de palimpsesto. Se ha ido identificando las distintas memorias en este lugar. Los distintos colectivos vinculados a la memoria han hecho uso de este lugar como un lugar de identificación simbólica y han comunicado ahí sus propias memorias. Es un lugar bastante exitoso en ese sentido, donde poco a poco se ha ido generando un diseño y unos artefactos vinculados a la dignificación de un lugar tan sensible. También las políticas de esos primeros años 90 sitúan en la vía pública elementos de arte contemporáneo vinculadas a la memoria de víctimas, de colectivos de víctimas, por ejemplo, las brigadas internacionales no pueden ser consideradas víctimas, pero colectivos vinculados a la guerra civil en este caso, o colectivos de víctimas como las personas asesinadas en los bombardeos del 38, o víctimas concretas, personales, personas concretas, ¿no? Como Ramón Acín, que fue un artista represaliado por el franquismo, asesinado en el 39. Pues bien, las obras de arte
vinculadas a esta memoria se fueron situando en los años 90, en el periodo pre y postolímpico, diseminadas en el territorio, en todo el territorio barcelonés. Hubo quien dijo que, por ejemplo, este monumento a las brigadas internacionales, situado en el Carmelo, en la periferia más periferia de Barcelona, en los años 90, era una forma de sacar del centro, de la centralidad del espacio público de Barcelona, algo tan preeminente como la memoria de las brigadas internacionales. Esto es una crítica legítima, pero también debe entenderse la política de Buigas y del Ayuntamiento de los años 90 de monumentalizar la periferia, de otorgar a la periferia los mismos derechos que al centro. Y en esa política hubo una gran diseminación de elementos artísticos contemporáneos muy, muy potentes, muchos de ellos vinculados a la memoria. Y el gran, también uno de los grandes artefactos de recuperación de la memoria de esos años, de los años 90, pues la reconstrucción del pabellón de la República. Artefacto que, de nuevo, está situado no en el centro de Barcelona, está en Vall d'Hebron, lejos del centro, y es un artefacto simbólico potente, pero ahí está, ¿no? Situado en ese espacio un poco limbo, y hoy en día funciona como biblioteca de la Universidad de Barcelona. No es utilizado por todo el mundo, pero simbólicamente fue importante esa reconstrucción como homenaje de la etapa republicana. Y luego, experiencias sobre memoria más locales, más urbanas, como esta línea de la Verneda, donde hay una simbiosis entre el lugar, la historia urbana del lugar, y la memoria histórica, la memoria política, donde no se explicita solo la memoria política de la represión, de la guerra civil, del franquismo, sino se explicita también esta memoria vinculada con la historia propia del lugar, que puede tener una línea del tiempo completamente distinta, porque cada territorio tiene sus propias dinámicas procesuales. Y acabamos esta parte de homenajes o simbolización desde la democracia con un gran fracaso, un gran fracaso en relación a un espacio de memoria de Barcelona. Es el Campo de la Bota. El Campo de la Bota fue el lugar de masacre donde se fusilaron a unas 1.600, 1.700 personas. Este lugar es un lugar muy mal explicado, muy mal simbolizado, donde se han intentado distintas cosas, pero nunca, todavía no hemos llegado a poder explicarnos entre nosotros qué es este lugar. Es el gran fracaso de Barcelona y San Adrià, porque eso también tiene que ver. No es un territorio que lidia con otra administración competente, con otro municipio. Este contrahomenaje de Joan Brossa, un artista catalán, un poeta visual, es una pieza fantástica, pero es un contrahomenaje a Porcioles, es una figuración de Porcioles, el último alcalde franquista, que construyó urbanísticamente y especuló urbanísticamente sobre el territorio del Campo de la Bota. El Campo de la Bota se sitúa en esta área de la ciudad. Si el Fossar de la Pedrera, el lugar exitoso, está aquí, donde fueron a parar los cuerpos de los fusilados, está aquí, el Fossar de la Pedrera, el Campo de la Bota está en el otro extremo de la ciudad. Pues bien, esta obra de Joan Brossa es un elemento símbolo sobre el Campo de la Bota y sobre toda la especulación urbanística vinculada a esa Barcelona de los años 60-70 desarrollista. Pero es una pieza que ha pululado, que nadie la ha querido, que ahora mismo está en un museo, el Museo de la Inmigración, situado en San Adrià, casi escondido. Tenemos también una obra de Miquel Navarro, una pieza que hasta el año 2004 estaba dedicada a las víctimas del franquismo. Pero en el año 2004, de pronto, esto cambia y esta pieza, situada en el Campo de la Bota, cerca, muy cerca del Campo de la Bota, de pronto, con el Fórum de las Culturas que tuvimos en Barcelona, de pronto se resignifica esta pieza. De pronto, en lugar de ser una pieza, un monumento dedicado a las víctimas franquistas, pasa a ser una pieza dedicada a todas las víctimas de la Guerra Civil. Y esto me parece como mínimo denunciable, ¿no? O sea, como por problemas, problematizaciones y por contextos políticos específicos, en este caso la generación del evento Fórum de las Culturas, de pronto un elemento sísmico sustancial, de pronto es resignificado. Y exactamente, específicamente en el lugar identificado donde se fusilaron las personas, en el año entre el 39 y el 52,
tenemos hoy en día estas imágenes. Esto es lo que nos explica este lugar a nivel de memoria. Realmente, como decía antes, tenemos un gran problema en Barcelona con este lugar. No hemos sabido lidiar con él. Tenemos una cartela hecha por el Memorial Democrático en una política de memorialización a través de la señalización de espacios de memoria. Y tenemos una cartela puesta, situada el año pasado por mujeres de San Adrià y de la Rambla Prim, de esta zona de la ciudad, que homenajean a las 11 presas fusiladas en este lugar. Y esto es todo lo que tenemos, en un contexto que, como veis, es un lugar de barbecho, un lugar por hacer, un lugar que todavía no explica nada. Poner un poco énfasis en la idea de que tal vez el lenguaje abstracto, el lenguaje del arte público, tiene muchas problemáticas, pero no podemos solucionar solo con señalética estos lugares. La señalización puede funcionar en simbiosis en muchos casos, ¿no? Pero necesitamos diseñar el lugar, explicitar el lugar, evocar el lugar, ¿no? Necesitamos evocar estos lugares. Y la última parte, ¿no? Sobre la eliminación o sustitución de símbolos. ¿Qué ha pasado en Barcelona en relación a los monumentos franquistas? ¿Cómo se ha actuado en relación a estos artefactos molestos? Pues justamente la primera actuación tiene que ver con Guernica. Este elemento estaba dedicado a la Legión Cóndor, se dedica a la embajada nazi, paga este monolito que veis aquí, que es inaugurado con esvásticas, viene el embajador y lo inaugura con todos los parabenes, y está ahí durante 40 años, ¿eh? Y fue sufriendo distintas agresiones, y en el año 1980 este monumento es eliminado de la vía pública. Es el primer monumento fascista, franquista, que es eliminado de la vía pública en Barcelona. Aún así, esto convive, esta imagen que veis aquí, es una actuación de unos estudiantes en los años 75, 76, sobre el yugo y las flechas y el aguilucho del Monumento a la Victoria. Es decir, a mano izquierda tendríamos una actuación formal del ayuntamiento y a mano derecha tenemos una actuación ciudadana sobre esa simbología nazi. Esta eliminación durante 20 años en Barcelona es, digamos, superficial, si podríamos llamarlo así. Lo que hacen es, en un primer momento y durante esas dos décadas, eliminar los símbolos más evidentes, fascistas, de los monumentos. Yugos y flechas, aguiluchos, etcétera, etcétera. Pero los monumentos persisten hasta el año 2005, cuando el monumento a los caídos, obra de Josep Clara, es atacado. Y posteriormente se aprovecha la ocasión para eliminarlo definitivamente de la vía pública. Estamos en el año 2005, año en pleno proceso de debate sobre memoria histórica. Bien, lo curioso no es, o lo debatible o lo conflictivo no es que un ayuntamiento, desde mi punto de vista, opte por erradicar de la vía pública un monumento franquista. Lo conflictivo es que este espacio se convierta en esto que veis. Esto que veis a la derecha. Es una nada. Es un no espacio de memoria. Es un lugar que no explica nada. En concreto, este lugar es dedicado a Ramón Sastre, hace 2 años, un personaje que no tiene nada que ver con el lugar. O sea, durante 40 años hemos tenido este lugar significado desde un punto de vista simbólico con el franquismo, y como sociedad democrática lo que hacemos es eliminarlo en el 2005 y no ejercer ningún tipo de presión como espacio de memoria, como lugar de reinterpretación, como lugar de la democracia. No hay ningún proyecto de espacio público. Y eso es lo que desde nuestro punto de vista, como mínimo, es preocupante en Barcelona, ¿no? De las políticas últimas del ayuntamiento, del consistorio, sobre todo de Hereu, en estos últimos años. Es decir, eliminamos sin proyecto de espacio público, y esta es la idea que me gustaría comunicar, ¿no?
Y lo mismo pasa con el monumento dedicado a José Antonio Primo de Rivera. En un primer momento se eliminan los yugos y las flechas de la parte superior y en el año 2009, con nocturnidad y alevosía, siendo además este monumento catalogado como CC, no derribable, un monumento catalogado, este monumento en el año 2009 es eliminado de la vía pública. De nuevo repito, sin proyectos, sin transmutación del lugar como lugar de memoria. Y ya para terminar, poner énfasis en el monumento de la República en Barcelona como lugar sígnico que ha podido resignificarse, yo creo que hasta la saciedad. Y esto también es algo que no sé si en Guernica, en Bilbao, en Madrid ha pasado, pero en Barcelona está pasando con este obelisco, un obelisco que en el año 34 se sitúa en plena República y se dedica a Pi y Margall, el primer presidente de la Primera República Española. En la parte, en la cúspide superior, se sitúa una obra de Viladomat dedicada a la República y en la parte inferior se sitúa un medallón con la efigie de Pi y Margall. Es un monumento que en ese momento se dedica a la República, pero en el año 39, obviamente, con las tropas franquistas en Barcelona, rápidamente este objeto, en la cúspide, es eliminado de la vía pública y es dejado en un almacén de Barcelona. Este objeto, este lugar, este obelisco, es resignificado. Desde el año 1939 al año 1977, este lugar es dedicado a la victoria franquista, la victoria contra los rojos separatistas. Se utiliza una obra de Marés, de Frederic Marés, no se sitúa en la cúspide del obelisco, sino que se sitúa en la parte inferior y se pone un escudo con las águilas y con la simbología fascista en la parte inferior. El elemento arquitectónico se mantiene, pero a través de este cambio, de esta transmutación simbólica y escultórica, hemos cambiado el significado del lugar. En el año 77 empiezan a haber ataques clarísimos contra el monumento hasta el punto que se logran eliminar, en alguna de estas manifestaciones, se logran eliminar los aguiluchos y los símbolos fascistas. Pero se mantiene la victoria de Marés, la pieza escultórica que da sentido y que da nombre al obelisco. En el año 81, después del 23F, el lugar es resignificado. A la plaza se le nombra Plaza de Juan Carlos I y se sitúa este escudo de la Casa Real en la parte inferior. Ya enlazamos tres significados distintos. Estamos en 1981. Hemos pasado del monumento a la República, al monumento a la Victoria y ahora estamos en el monumento a la monarquía constitucional. Pero no nos quedamos ahí. En el año 2011, en esta fiebre de eliminación simbólica de elementos fascistas, el Ayuntamiento de Barcelona decide eliminar la pieza de Marés, la pieza dedicada a la Victoria. Se elimina, pues, esta pieza que, según ellos, era el elemento simbólico más contundente relacionado con la dictadura. Y ahora mismo lo que tenemos es esto. De nuevo, otro vacío. Y no puedo pasar de interpelar sobre estos vacíos. ¿Qué nos está pasando como sociedad para tener espacios simbólicamente muy contundentes y muy potentes en una ciudad como Barcelona, completamente vejados en relación al nombre, al significado? Este lugar todavía es resignificado una última vez de una forma tangencial. Justo al lado del obelisco se sitúa en el año 2013 esta pieza del artista Frederic Amat dedicada a Salvador Espriu, un poeta catalán. Como veis, está identificando el obelisco, de alguna manera está reverberando simbólicamente el lugar, pero de una forma muy tangencial. De nuevo tenemos aquí un espacio extraño. Y ya van tres grandes espacios como mínimo extraños en la ciudad de Barcelona. Lo interesante en relación, sí, acabo enseguida.
En relación a esta obra, al obelisco de la Diagonal, que ha ido enlazando significados, y podría ir enlazando muchísimos más, podría ir acogiendo significados, y esto es como mínimo curioso, en paralelo, el Ayuntamiento de Barcelona en el año 90 recupera, y aquí hablaremos de recuperación, la estatua dedicada a la República de Viladomat, la primera que se puso en el obelisco en la parte superior, y la sitúa de nuevo lejos del centro, en la Plaza Llucmajor, muy lejos del centro, en esta periferia que en los años 90 se quiere monumentalizar y resignificar. Esta plaza, el día 9 de abril, dentro de unos días, se la nombrará como Plaza de la República en Barcelona. Se va a cambiar el nombre de Plaza Llucmajor a Plaza de la República. Y de hecho las personas, la sociedad civil, los vecinos y vecinas de la Plaza Llucmajor están muy, muy vinculados a la memoria de esta memoria sobrevenida de la República. El Ayuntamiento, el consistorio actual, una de las políticas que tenía en mente era recuperar esta pieza y resituarla en el obelisco, como una de las posibles políticas a hacer, ¿no? Y la gente de Llucmajor, la gente de Nou Barris, la gente de este barrio dijo que ni hablar, que esta pieza ya era suya, desde los años 90 está en su territorio y de ahí no sale. Y además se pusieron muy beligerantes. Por eso el cambio de estrategia y renombrar este lugar como Plaza de la República. Y acabo ya con los retos para los 5, 10, 15 años que vendrán, ¿no? Tenemos, como os explicaba, este Fusada la Pedrera, este Campo de la Bota, por explicar, por significar, por comunicar, y a mí me parece que esto es algo enlazado con lo que comentábamos esta mañana, cómo diseminar, cómo hacer que la sociedad civil también vea la necesidad de recuperar toda la memoria que ahora mismo está invisibilizada, ¿no? Y yo creo que los espacios públicos son un lugar preeminente para explicar esa memoria, para difundirla y para debatirla, ¿no? El espacio público es nuestro lugar, es donde tenemos que estar. En ese sentido, en Barcelona quedan todos estos retos que veis aquí y muchísimos más. Estos son los espacios de represión primarios, principales del franquismo, desde la comisaría de Villa Layetana, las cárceles de hombres y mujeres distintas que hubo durante el franquismo, los lugares donde se represalió física, intelectual y moralmente a las personas, ¿no? Estos lugares no están explicados, hay que explicarlos en el espacio público, tenemos que explicarlos y evocarlos. Y bueno, desde la universidad y desde el Centro de Investigación Polis y el Observatorio Europeo de Memorias, pues intentamos plantear algunas experiencias, experimentos, algunos procesos de explicación de estos lugares, de evocación de estos lugares, desde muy distintos puntos de vista a nivel formal y siempre teniendo en cuenta que hay que hacer partícipe a la población. O sea, la sociedad civil tiene que estar imbricada con estos procesos de cambio y de transformación de nuestros espacios públicos. Es que ricasco. Muchísimas gracias.